Did you lock the doors? Good morning. Se me dejé un molote. No sé cómo se dice eso. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos. Dependiendo en la hora que ustedes me estén viendo, hoy es domingo. Ya dije que me iba a poner las pilas en grabarles, pero no. No, es que han pasado muchas cosas que después les voy a contar. Pero ahorita vamos a ir. Ya saben, es rutina. Es rutina de todos los domingos. Y viene el bombón y de milagro vienen las muchachas y son las 10 de la mañana. Algo quieren. Algo quieren. no vienen. Pero de todos modos nos levantamos tarde porque siempre para las 8 ya estamos en la calle el bombón y yo. Pero ahora se nos pegaron las almohadas. Las cobijas. ¿Es lo mismo, da? ¿No? ¿Te cobijas con las almohadas? No. Bueno, se nos pegaron las cobijas, no las almohadas. Y este... No, es que ayer nos dormimos ahí... Ni tarde. Es tarde para mí. Las 11 de la noche es tarde para mí. Eran como las 11 y media. Y luego amaneció nevando. No sé cuánto iba a nevar, pero pues... Yo no creo que anunciaron mucha nieve. No ha nevado acá. Thank God. Girls, you don't want to wave to the camera? Oh, that car probably thought I was waving at them. Right, just put your hands up right here, no? Yeah, there goes Jasmine. Where's Cookie? There goes Cookie. Hola, Jasmine. También voy a ir a comprarle un menudo a mi papá que tiene ganas de un menudo que de donde antes vivíamos. Le gusta el menudo de ahí, antes no le gustaba y ahora sí. Y ahora me maquillé. Me iba a lasear mi pelo, pero el bombón no me dio chance, ya me estaba apurando. So, no me lasié mi pelo. Y sí, vamos a ver qué hacemos al rato. Ahí está mi hermano y mi cuñada Shakira. Ahorita se parece a Shakira con su pelo. Ay. Y no sé, a lo mejor hacemos unas tostadas. Yo tengo ganas de camarones a la diabla. Ellos que se hagan las tostadas y nosotros poquitos camarones a la diabla, ¿no? A ver qué hacemos, a ver que ya no tenemos ganas de nada, porque acá no hay nada bueno, pura pizza y chickenettes, Taco Bell, White Castles, McDonald's, nah. Popeyes, pero siempre que vamos al Popeyes, no tienen pollo. Like, what Popeyes doesn't have chicken? Like, and that's all the time. Y es porque en Facebook, en un grupo del área, siempre ponen complaints de que van a Popeyes y nunca tienen chicken. Ni chicken sandwiches ni nada. Y nosotros también hemos ido y nos hemos esperado hasta como media hora y cuando llegamos a ordenar nos dicen, we don't have any chicken. Entonces, ¿para qué tienen abiertos? Bueno, anyways, acompáñennos en el día de hoy. Espero que todos tengan un lindo, bonito día. Que Dios me los bendiga a todos y a disfrutar su día. Se me olvidó, muchachas, el bombón también tiene que saludar. ¿Casa? Tiene que saludar y se me olvidó. Ahora, como vengo sorprendida que vienen las muchachas, no saludó el bombón. A ver, bombón, saluda. Primera parada que me van a acompañar, ay, es que vamos a ir a la Dollar Store. Come on, close it, chicas. Aquí está Indiana, ese es el centrito de Indiana, según el centrito.
¿Dónde están las toallas que dices tú? Hasta atrás. Uno de estos para... aquí. Sí, no, aquí deben estar. Estamos buscando unas toallitas. Y si no, más para acá. Y si estas... de esas son, ¿no? ¿Qué es eso? Es como cajas o no sé qué. Creo que son blancas. Ya. ¿Y qué más? Creo que no más. ¿Por qué nada más de esas tienen? Siempre saben tener otras. Las otras. O para los trapeados, el trapeador. Ahora llegamos aquí a mis barrios viejitos. Pero siempre vengo a esta tienda. No dejo de venir a esta tienda. A ver, vamos a ver si no está lleno. Si se está lleno. Algo. Aquí se les cayó el black pepper. ¿Qué es? Ya te lo estás dando. Dice, canta tú. Oh, through the town. Ya lo quiere. ¿Cuándo? Míralo. Ya anda estrenando. Ay, míralo. Échale. Madre. El bombón le compró un regalo al... un juguete. Juguete. Al... ¿qué no está ahí? Ah, le compró un juguete al niño y anda bien feliz y contento. En la escuela, en Daker, según se pelea mucho por un carrito. De estos se lo tienen que esconder, pero anda feliz. Tíralo a la basura. Ve, tíralo a la basura. ¿Quién te compró eso, Nino? Nino? He's like, nah, you do it, girl. He's like, I'm busy. Look at him. Ay, luego, luego. Es para mi hermano. No, ya te serví. Si no me conoces, sí. Mira, si te conoces, no. Pero son mixteados. La mamá es chihuahua y el papá es yorkie. Yo tengo la mamá. Yo tengo la mamá y los hijos. Y ya en muchas partes te venden de sabores. ¿Cómo enseñar a Shakira? No, pues en otros pueblos. Oh, por aquí anda Shakira, nomás la pueden ver las manos. Y poquito el pelo, Irene. Poquito su cara, para que poquito. Mi cuñada Shakira vino a visitarnos. Una vez fue mi tío. Y nos va a cocinar unos camarones colombianos. Mi hermana Paquita, la del barrio. ¿Qué problema de los riñones? Yo fui chiquitita. Ay, nomás. I'm trying to see. Bueno, aquí estamos. Vamos a hacer de comer. Bueno, mi cuñada ya hizo ella una. ¿Qué pollo do? No, a ver.
por el pollo. Entonces vas de jaiba y yo me voy a poner a hacer unos camarones a la diabla. Y aquí está toda la rifocilata, diría mi mamá, paz descanse. Y ¿y qué más? No, es que me voy a poner a moler el chile chipotle, chiles de árbol. ¿Qué más? Ya se me olvida cómo hacer los camarones a la diabla. Pero ya son las 4:30 de la tarde. Mi papá está acostado. Shakira, aquí anda estorbándome, que no quiere salir en cámaras la Shakira. Y aquí está toda la family. El niño se quedó dormido. Hay que ir a sacar la licencia. Y vino a visitar un sobrino. No decimos que somos primos, pero es mi sobrino. Su esposa vinieron desde Lafayette, Indiana, vinieron a visitar a mi papá, porque les digo, después les voy a contar qué le pasó a mi papá. So, vinieron a visitarlo. Y no es que se tuvo que ir a acosar a mi papá, pero pues aquí estamos todos en familia, disfrutando este domingo. Ya hice un arroz blanco y ahorita voy a hacer también un macarrón, ensalada de macarrón. A ver, ¿qué más? Y ahí viene mi hermano Shakiro. Voy a sacar la matrícula y luego sacar el pasaporte. Y miren, adivinen quién está cocinando. A ver, pásenme el comino y la hoja de laurel. No es cierto, no le pone eso. No ves mis recetas. Así decía mi mamá. Y luego, mi hermano está usando el Facebook de mi papá, porque mi hermano está cuidando a mi papá. Y mi hermano tiene días poniendo, según que es mi papá, y pide comidas en Facebook. Y ahora mi hermano puso un menudo estará bueno. Y llegaron de Lafayette y le trajeron menudo a mi papá. Y mi papá ni en cuenta. Es funny. A ver, apaga la cámara porque le voy a echar un ingrediente especial. Un pedito. No tiene con qué. Así muy bonilajo, ¿verdad? Ay, no. No, hombre. No, hombre. El pre-gable no se lo tomé. No se lo tomó. Miren, aquí están los camarones a la diabla. Ya están listos. Se ve muy rico. Aquí Shakira haciendo la ensalada de macarrón. Aquí hicimos una Thousand Island Dressing. Chino, saludos. Saludos. ¿Dónde está la Yeya? Oh, ahí ya se le ven las patas colgando. Miren, aquí anda el bombón ya comiendo. ¿Está bueno? Sí. No, somebody said you took him downstairs. You don't want to No. You guys really order with the pizza? Yeah, because Chapo was hungry. What? Uh-huh. Dice mi compadre que me da un 10. 10 out of 10. ¿Está bueno? Muy sabroso. La verdad, salieron picositos. con un sazón bueno. 10 out of 10. Son 10 a 10. ¡Wow! Un suaguaquito. Y que mejor que los de su wife. Lo siento decir, esposa. Pero la verdad, te ganó. Me gusta cómo cocinas, pero ya sabes, te ganó. Esta vez, tuyos, todas las veces. No, es como la carne de puerco con nopales. Ya no digas, ya no sigas, porque ya no te va a cocinar en la semana. Así, me dile vero. Sí, cierto. Ya me voy a decir lo estoy salvando. Ahorita no dice nada, pero cuando lleva a la casa, me pone como camote. Super bueno, delicious. Provecho a todos los que van a almorzar, comer o cenar.
que yo aquí. ¿Y qué dice Shakira? Bien contenta porque está Shakira al lado mío. Si ustedes la vieran, se parece a Shakira. Miren. Bueno, aquí ya todos acabamos de comer. Shakira. Yo casi no comí. Shakira, ¿qué cocina? Estoy blogueando, espérate. Where? Ay, no me molesta, no hago nada, no me pide nada. Nomás saco la cámara y ya me pide que haga algo. Oh, the cheese. Brian. No, no. No, no. Cheese. ¿Qué haces? No, no. No, no. Bueno, como les estaba diciendo, I keep bringing his head. Ok, vente. El niño está bajo de la mesa y se lastimó, pero ya comimos, ya nos atascamos. No, vieran, yo no sabía que Shakira comía tanto. Hello. Y pues ya ahorita me voy a quitar estas pestañas que me están dando sueño. Me tengo que bañar, ahora no me bañé. ¿Qué más? Hello. Y pues aquí estamos todos en familia. Michael. Todos en familia. Ya vayan. Déjenme descansar. Espero que no les haya aburrido, que les gustó este vlog. Y nos vemos para la próxima. Adiós. Baila, la patita, a ver. Baila, baila. Baila, baila, baila. Baila.